Otros temas, tal como ocurrió en Santiago y también en Estación Central, locatarios establecidos de Providencia denuncian un aumento sin control de vendedores ambulantes. Lo que piden es fiscalización para poder trabajar, dicen, tranquilos, sobre todo en esta época navideña. Justo al frente del kiosco de Rosa en Providencia, cada día se instalan más de 3 vendedores ambulantes. Para todos los negocios establecidos significa un problema, entendiendo que necesitan trabajar, entendiendo de todo corazón que hay gente que uno la ve que necesita y que sale a trabajar, pero también que hay bastante desorden, hay gente que igual se aprovecha un poco. Es la denuncia de locatarios establecidos de la comuna. Dicen que los vendedores informales se tomaron las veredas del centro de Providencia. Así lucía Luis Taller Ojeda esta jornada, a pesar que durante la mañana hubo control de funcionarios municipales y carabineros en el sector de Metro Tobalaba. ¿Cómo les afecta a ustedes como comercio establecido? Bueno, uno, no se puede caminar en la calle. Dos, si hay competencia desleal, nos afecta a nosotros. Y tres, bueno, no estoy hablando en general, pero sí se ha visto el aumento de carterazos en las últimas semanas. ¿En esta vereda no? No. Pero la al frente sí. Sí. Este locatario denuncia que la vereda norte de Avenida Providencia hace semanas se llena de vendedores ambulantes. Pide más fiscalización, como ocurría cuando recién el municipio instauró el plan Tolerancia Cero al Comercio Informal en 2018. Son todos civiles, chiquillos. Este es el comando Jungla de Matei. ¡Miren las municipales cómo se lo llevan! Hemos recibido denuncias de nuestros socios que están muy afectados con la gran cantidad de comercio callejero en esta época. Y nos parece que es muy injusto para ellos que cumplen toda la legislación tributaria. Cuando se compra el comercio ilegal, no se está ayudando a los comerciantes informales, sino que se está financiando a las mafias que los proveen y lucran con ellos. Una realidad que con la pandemia se agravó. La Municipalidad de Providencia declinó referirse a la denuncia de estos locatarios. Un aumento sin control del comercio informal que se repite en Santiago y Estación Central. Que le hacen la competencia a uno misma y de repente uno no se atreve a decirle que se corran un poco porque ellos le recuerdan inmediatamente a uno que tiene familia. Así que... Es una actitud agresiva. Claro. Rosa y José dicen, solo quieren trabajar tranquilos. Esperan que la fiscalización de municipales y carabineros de esta jornada se repita todos los días en Providencia.